buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un nuevo libro para deleite de todos vosotros. Cuentos de miedo por el escritor Charles Dickens. Como siempre, os haré una breve reseña acerca del autor antes de enseñaros el libro de esta semana para que conozcáis un poco de este gran escritor. Sin más, empecemos. Charles John Haffan Dickens, o Charles Dickens, el que fuese el máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, nace en Portsmouth un 7 de febrero de 1812. Era hijo de John Dickens, oficinista de la pagaduría de la Armada del Arsenal del puerto de Portsmouth, y de su esposa Elizabeth Barrow. En 1814, la familia se trasladó a Londres, a la Somerset House, en el número 10 de Norfolk Street. Cuando el futuro del escritor tenía 5 años, la familia se mudó a Chatham, en Kent. Su madre era de clase media y su padre siempre arrastraba deudas, debido a su excesa inclinación al despilfarro. Su vida cambió profundamente cuando su padre fue denunciado por impago de sus deudas y fue encarcelado en la prisión de deudores de Marshalsea. La mayor parte de la familia se trasladó a vivir con el señor Dickens a la cárcel, posibilidad establecida entonces por la ley que permitía a la familia del moroso compartir su celda. Charles fue acogido en una casa de Little College Street regentada por la señora Roylands y acudía los domingos a visitar a su padre en la prisión. A los 12 años, se consideró que el futuro novelista tenía la edad suficiente para comenzar a trabajar. Y así comenzó su jornada laboral en las jornadas diarias de 10 horas en la Warren's Boot Blacking Factory, una fábrica de betún para calzado, ubicada cerca de la actual estación ferroviaria Charing Cross de Londres. Este periodo de su vida transcurrió pegando etiquetas en los botes de betún para el calzado, ganando 6 chelines semanales. Con este dinero tenía que pagar su hospedaje y ayudaba a la familia, la cual vivía con su padre, que permanecía encarcelado. Después de algún tiempo, su familia pudo salir de la prisión de Marshalsea, pero su situación económica no mejoró hasta pasados unos años, cuando al morir su abuela materna, su padre recibió una herencia de 250 libras. Autodidacta, si se excluyen los 2 años y medio que pasó en una escuela privada, consiguió empleo como pasante de abogado en 1827, en el bufete de los procuradores Ellis y Blackmore, pero ya aspiraba a ser dramaturgo y periodista. Aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida con lo que escribía. Empezó redactando las crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista parlamentario. Y finalmente, bajo el seudónimo de Voz, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres. En 1828 comenzó a colaborar como reportero en el Doctor's Commons, y posteriormente ingresó en calidad de cronista parlamentario en el Throne. Por esta época se interesó por la escena teatral londinense, apuntándose a clases de interpretación. Pero por desgracia, el día de la realización del casting padeció gripe y no pudo asistir, apagándose así sus sueños de ser actor teatral. En 1834 lo contrató el Morning Chronicle como periodista político para informar sobre los debates parlamentarios y viajar a través del país a cubrir las campañas electorales.
En 1836, sus artículos en forma de esbozos literarios, que habían ido apareciendo en distintas publicaciones desde 1833, se publicaron formando el primer volumen de Sketches by Voz, y que dio paso, en marzo de ese mismo año, a la publicación de las primeras entregas de los papeles póstumos del Club Pickwick. Posteriormente, continuó contribuyendo y editando diarios durante la gran parte de su vida. En ese mismo año se casó con Catherine Hugarth, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundió entre 1836 y 1837 el folletín de los papeles póstumos del Club Pickwick y los posteriores Oliver Twist y Nicholas Nickleby. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con el público sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo y estableció su residencia en Bloomsbury. Tuvieron 10 hijos. En estos años evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist. Estas primeras novelas le proporcionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas y cultas, por lo que fue recibido con grandes honores en Estados Unidos en 1842. Sin embargo, pronto se desengañó de la sociedad estadounidense al percibir en ella todos los vicios del viejo mundo. Sus críticas, reflejadas en una serie de artículos y en la novela Martin Chuzzlewit, indignaron a los estadounidenses y la novela supuso el fracaso más sonado de su carrera en el Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843 con la publicación Canción de Navidad. A pesar de los 10 hijos que tuvo en su matrimonio, las crecientes dificultades provocadas por las relaciones extramatrimoniales de Dickens condujeron finalmente al divorcio en 1858. Al parecer, a causa de su pasión por una joven actriz llamada Ellen Tiemann, que por lo que se supone debió ser su amante. Dickens hubo de defenderse del escándalo social realizando una declaración pública en el mismo periódico. En 1858, emprendió un viaje por el Reino Unido e Irlanda, donde leyó públicamente fragmentos de su obra. Tras adquirir la casa donde había transcurrido su infancia, el Cat Hills Place, en 1856, pronto la convirtió en su residencia permanente. Charles Dickens murió de una apoplejía el 9 de junio de 1870 y fue enterrado en el Pout's Corner, Londres, en Reino Unido. El libro de esta semana pertenece a la editorial Alianza. Este tapa dura consta de 365 páginas y, como se puede apreciar de portada, tiene un viejo candil con una vela encendida. Si vamos al índice, podremos ver que tiene los siguientes relatos. El fantasma de la cámara nupcial. La casa encantada, con los tres capítulos pertenecientes al mismo cuento, que son Los mortales de la casa, el fantasma de la habitación del señorito B y el fantasma de la habitación de la esquina. Seguimos con El juicio por asesinato, El guardavías, Fantasmas navideños, El abogado y el fantasma, Cuatro historias de fantasmas, que como podemos ver se dividen en cuatro capítulos en los que se leen primera historia, segunda historia, tercera historia y, como es lógico, cuarta historia.
La historia del retratista, el capitán asesino y el pacto con el diablo, y el hechizado y el trato con el fantasma, con tres capítulos: la concesión del don, la propagación del don y la revocación del don. La lectura del libro no se hace pesada. Enseguida te sumerges en cada historia del libro. Os recomiendo el cuento del abogado y el fantasma. Este libro es ideal para leer en una noche tranquila, con un buen café o un buen cacao, y sobre todo, una mantita. Sin más, espero que el libro de esta semana os haya gustado. Si es así, por favor, dar like, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la noche de los libros y, como no, el sábado, si el tiempo lo permite, en la noche del libro. Gracias y hasta pronto.